Buenas tardes, nos encontramos en el Centro de Esparcimiento de San Jacinto, donde diversos proneís de la zona de Samanco y Nepeña están realizando sus actividades por la Semana de la Educación Inicial. Y nos encontramos precisamente con la coordinadora de los proneís, la señorita Vicky Cirilo, y la vamos a entrevistar para que ella nos comente acerca de estas actividades. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicky. Preséntese usted, su cargo, por favor, y también los proneís que están acá, cuéntenos. Buenas tardes, estamos acá celebrando la Semana de Educación Inicial. Soy coordinadora de PRONOI de la OGEL Santa y aquí estamos todos los programas del distrito Nepeña, empezando desde, bueno, de los chimos que pertenece a Manco, pero estamos desde Capellanías, Nepeña, La Grama, estamos San José, San Martín, San Pedro, San Juan y bueno, y los invitados que también están acompañándonos de Samanco algunos. Bueno, vemos también que hay más de 50 niños acá celebrando la Semana de la Educación Inicial. Cuéntenos, ¿qué actividades ustedes han considerado durante esta semana? Bueno, como primera actividad ha sido la difusión, más que nada, agradeciéndoles a ustedes por esta participación que están haciendo con nosotros. Agroindustria, que nos está cediendo tan generosamente Candamo para poder nosotros disfrutar de esos momentos con nuestros niños, que son tan importantes en la relación niños con sus madres a través de estas actividades de esparcimiento. Y bueno, estamos acá con los programas haciendo esta actividad. El día de mañana se va a hacer un paseo, luego el siguiente día, que es el jueves, la fiesta infantil. El día viernes tenemos una capacitación a las madres, un taller de capacitación sobre la importancia y los beneficios que es la crianza oportuna y la atención en el nivel de educación inicial. Sobre eso también queríamos consultarle, ¿cuán importante es que se celebre la Semana de la Educación Inicial? Porque desde muy pequeños nuestros niños reciben esas estimulaciones, estos conocimientos que son básicos para su educación. ¿Qué importante es? Recuerde por favor al público que nos está escuchando. Sí, la importancia es enorme, es vital que nuestros niños sean atendidos en su momento, porque estamos en todas las potencialidades, que el niño está como una semillita empezando a crecer. Necesitamos desarrollarle su seguridad emocional, su aspecto biopsicomotor, una totalidad, una integralidad. Nuestro niño no es solamente físico, no es solamente psicológico, nuestro niño es una unidad en donde no debemos descuidar la parte física, la parte alimentaria, la parte emocional. Entonces, en educación inicial tratamos de formar, de promover el desarrollo integral de nuestros niños y estamos contentos porque cumplimos 85 años de vida institucional de los niveles, gracias a la promoción de dos educadoras, de Emilia y Victoria Barcia Bonifati. Ellas en un 25 de mayo de 1931 lograron la aceptación del entonces Estado con Augusto B. Leguía, la aprobación de que se incluya en el sistema educativo peruano el nivel de educación inicial, porque antes empezaba primaria y secundaria. Se consideraba a los niños demasiado pequeños, se consideraba que ellos no tenían todavía capacidad física para poder aprender. En ese entonces no se conocía pues toda la relevancia vital que estamos ahora sabiendo todos los padres y profesores. Entonces, ¿desde qué edad nuestros niños ya pueden ir a un PRONEI o a un centro de estimulación? No hay edad, yo creo que cuanto más pronto empieza mejor, siendo los padres de familia, las madres de familia, los primeros educadores de nuestros niños en la casa. Desde el vientre el niño es preparado, porque la madre que gesta y tiene una gestación tranquila, segura, apoyada por su familia, por el padre de ese bebé, entonces desde ese momento ya se le está dando una atención priorizada al niño. Ese niño va a nacer con su potencialidad desarrollada, con seguridad emocional. Entonces nosotros en el nivel inicial, cuanto más pronto, desde cuna, tenemos sala de estimulación temprana, tenemos programas de atención integral con base en la familia, que es lo PIEDBAF, tenemos los PRONOIS, que son los programas no escolarizados, y ellos atienden el primer ciclo, que son el SET, que es de menores de 3, y el segundo ciclo, que son de 3 a 5 años. Está ahora categorizado en dos ciclos, primer ciclo menores de 3 y segundo ciclo de 3 a 5 años. ¿Cuál es el rol de los profesores que trabajan en los programas no escolarizados justamente en el aprendizaje que tienen los niños? Nuestro rol es más que nada integrar a los padres, a las madres con sus niños,
darles todo lo que es un espacio motivador para su psicomotricidad, para el desarrollo de sus talentos y habilidades. Nuestros niños ahora son muy talentosos, no debemos dejar de, cada vez las generaciones cada vez están más adelantados en todas sus habilidades, entonces debemos darle atención y sobre todo, más que nada, lo que estamos dejando nosotros, quizás por el avance de la tecnología, estamos dejando pasar el momento de la acción entre el niño y su naturaleza. El niño necesita la naturaleza, el ambiente, para poder desarrollar sus potencialidades. Entonces nosotros en los programas tratamos de que el niño se integre a su realidad, que el niño conozca su comunidad, que el niño aprenda todas las capacidades que son comunicativas, matemáticas. Tenemos la misma currícula todos, tanto los programas como los jardines. Y ahorita estamos desarrollando solo a nivel inicial al cual pertenecemos programas y jardines. Precisamente porque es muy importante que ellos tengan el contacto también con la naturaleza, con las plantas, con el aire puro. Es que ustedes han decidido quizá hacer esa actividad aquí en el Centro de Esparcimiento. Sí, es un lugar muy bonito que tiene San Jacinto, muy hermoso, tiene ese potencial que hay que aprovecharlo, y si hemos tenido, bueno, la generosa sesión de que nos han cedido el local, pues en muy buen momento. Eso debe hacerse más seguido. Necesitamos que nuestros niños estén en contacto con la naturaleza, que no se pierda eso, porque con el avance de la ciencia nos estamos centralizando más a lo que es aula, a lo que es casa, a lo que es artefactos, todo lo que es la ciencia del internet y todo eso. Entonces, finalmente, también un mensaje para los padres, para que ellos siempre tengan presente que es importante estimular a sus niños y mandarlos, ¿no?, a esos programas no escolarizados, o tal vez a salas de estimulación, para que ellos desde muy niñitos ya vayan aprendiendo y también quizás cuando ya crezcan tengan un conocimiento más desarrollado. No debemos dejar pasar, nosotras las madres de familia, como madres de familia, no debemos dejar pasar esta etapa tan hermosa y que ya no vuelve nunca más, no regresa nunca más. Es una etapa tan bella que debemos de disfrutarlo con nuestros niños, promoviendo en ellos su seguridad, sin exigencias, sin presiones, con mucho amor y paciencia. Vamos a hacer que el nivel de educación inicial dé mejores resultados. El nivel de educación inicial es un complemento entre la educación que el niño recibe en casa con la educación de la escuela. No podemos dejar todo en manos de los maestros, ni tampoco los maestros podemos dejar todo en manos de los padres. Creo que tiene que ser una relación, un matrimonio muy, muy, muy unido, muy cristiano, en donde nosotros nosotros nos vamos a garantizar, nos vamos a encargar de la seguridad de los niños en los programas, en los jardines, y las madres se van a encargar de darle los hábitos, de continuar con los hábitos, de continuar con los aprendizajes que el niño tiene en casa. Yo creo que ahorita lo que más debemos de dedicarnos es a darle amor a nuestros niños. Esa es la etapa en que debemos darle el amor. De repente nosotros, que venimos de generaciones antiguas, no lo hemos recibido en casa. Hagámoslo en nuestro diverso rol, ya sea como madres de familia, ya sea como abuelos, ya sea como abuelas, como tías, como familiares, como maestras. Debemos de dar ese amor a nuestros niños, porque creo que ese es el ingrediente vital para que nuestros niños tengan una mayor educación, una mejor educación, una mayor seguridad, perdón, y tengamos una generación pues un poco mejor cada año más. Muy importante el mensaje que le da a todas las madres en sus casas. Cuéntenos también qué sigue a partir de ahora. Ya se hicieron los juegos con los niños, ¿qué más sigue? De aquí vamos a continuar todavía jugando con las mamás un buen momento, y luego vamos a compartir un almuerzo con nuestros niños. Vamos a jugar, algunas mamás me están pidiendo bailar y vamos a bailar también todos acá, porque hoy es un día de que vamos a sacar todas nuestras energías, y estamos un día muy hermoso porque tenemos sol. En otros lugares ya empieza el frío. Y ahorita estamos acá privilegiados nosotros en San Jacinto. Hermoso.